Claro, hay diferencia horaria, pero nos vamos a Francia para ver de qué manera a esta hora sigue el operativo. Esta calle literalmente está blindada, repleta de efectivos de seguridad. También hay bomberos porque hubo tiroteos durante horas de la madrugada. Era de noche. Sí. En la noche anterior, ¿te acordás que hablábamos de 128 operativos? Bueno, este es uno de los que se vienen realizando sin orden judicial, buscando relacionados con la ola de atentados. Ya estamos nuevamente en la noche parisina, allí en el norte de la ciudad, en la comuna de Saint-Denis. Se realizaron una serie de mega operativos tratando de dar con el denominado cabecilla de los atentados. La noche rompió el silencio habitual de una París que tiene muchísimo menos movimiento que el habitual, con una serie de tiroteos y explosiones que rompieron la calma, calma que ha perdido evidentemente desde el último viernes. Vos sabés que el que están buscando es un hombre que tiene por apellido Aboud, que es un ciudadano belga y es, según la policía y la Fiscalía de París, quien habría organizado esa ola de atentados. Esto sucede muy cerca del estadio, ¿te acordás? Donde fue uno de los objetivos de los atentados terroristas. El estadio de Francia. Sí, es muy cerca de allí y están todas las fuerzas de seguridad trabajando en el mismo objetivo. Lo que confirmó hasta hace media hora la Fiscalía de París, que lleva adelante la investigación, sí, es que una mujer detonó un cinturón con explosivos, se murió, obviamente, cuando trataban de ingresar a su casa. Confirman que hay 5 personas detenidas y los medios de comunicación hablan de 2 hombres que también habrían muerto, pero la Fiscalía todavía dijo que no puede confirmar esta información. Bueno, nos manejamos con prudencia, con información oficial, para poder tener en claro qué fue lo que ha sucedido durante la madrugada en París, cuál ha sido el éxito de los operativos o no. Vamos a escuchar el momento de los disparos allí en la noche parisina. Grabado, fíjense, desde edificios, ¿no? Muy cerca de la zona, porque en plena madrugada los vecinos empezaron a escuchar esos disparos, esos estruendos. Imagínate el susto que se llevaron, porque claro, están muy sensibles la población. La municipalidad de París acaba de decir que traten de no salir, quienes pueden quedarse en sus casas, teniendo en cuenta que en este lugar, muy cerca de uno de los lugares donde ya explotaron artefactos la semana pasada, volvió a darse situación, explosiones, tiroteo y también muerte. Bueno, se está dando en Europa, en toda Europa en sí, esta posibilidad cada vez más cercana de trabajar desde su hogar con las computadoras, la gente que trabaja en la administración pública o en diferentes empresas. Esto se ha acrecentado desde el viernes pasado, con mucho trabajo desde los hogares. La gente trata de evitar salir de sus casas.